Hola, soy Vicente Vallés, licenciado en esta Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense hace ya muchos años. He tenido la ocasión de volver de vez en cuando para reencontrarme con antiguos compañeros, reencontrarme también con los nuevos profesores y con los nuevos alumnos de esta facultad, que cuando uno ha estado en una facultad como esta, la verdad la lleva siempre en el corazón. Después de salir de aquí, pues he tenido la ocasión de primero tener unas prácticas en determinados medios de comunicación, específicamente en la cadena SER, y luego ya de trabajar, ya tuve la suerte de poder trabajar en diversos medios, específicamente televisivos, Televisión Española, Telemadrid, Telecinco, y ahora dirijo y presento el informativo de la noche de Antena 3. Os animo mucho a que tengáis mucha pasión por este trabajo, por esta profesión de periodismo, porque es el mejor camino para poder encontrar trabajo. Cuando yo estudiaba también pensábamos que era muy difícil, pero os tengo que decir que la mayor parte de mis compañeros de promoción hemos conseguido trabajar en medios de comunicación, de manera que es complicado, pero es perfectamente posible y seguro que lo vais a conseguir. Bueno, lo primero queríamos darte las gracias por estar aquí hoy con nosotros. A vosotros. Y nos gustaría empezar un poco conociéndote un poco más en lo personal. En algunas entrevistas te has calificado como madrileño típico, aunque tus abuelos no eran de Madrid, pero sí que viviste años en Vallecas, en una casita que tu abuelo construyó con sus propias manos. Y también viviste en el extrarradio. ¿Tuviste una infancia feliz? ¿Qué recuerdas de aquellos tiempos? Bueno, eran tiempos complicados, estoy hablando de principios de los años 60 y bueno, el país era muy distinto del que conocemos ahora, fueron tiempos complicados para todos. Y sí, efectivamente yo viví en el barrio de Vallecas y durante los primeros años de mi vida, primero en el barrio del Puente de Vallecas, muy cerquita del campo del Rayo Vallecano, y luego ya en el pueblo de Vallecas, antes de efectivamente trasladarnos toda la familia al extrarradio, nos fuimos a vivir al Corcón porque mi padre cambió de trabajo, consiguió un empleo cerca de aquella zona y nos mudamos allí y ya allí viví prácticamente 20 años. Pero los primeros años sí que fueron en Vallecas, un barrio que siempre lleva uno en el corazón, inevitablemente. Y sí, fue una infancia feliz porque mis padres y mis abuelos se empeñaron en que lo fuera, a pesar de los tiempos difíciles, ¿no? Y sí, es verdad que soy un madrileño típico, porque ni mis dos abuelos maternos ni mis abuelos paternos habían nacido en Madrid. Son fruto de las migraciones de aquella época. Mi abuelo paterno vino de Cuenca, mi abuela paterna vino de Murcia y mis abuelos maternos vinieron de Jaén, de Andalucía. De manera que, bueno, soy un madrileño normal, porque difícilmente puede uno encontrar un madrileño que tenga varias generaciones de madrileños hacia atrás, ¿no? No es nada fácil. Y eso es lo que hace también de Madrid un lugar especial, porque aquí todo el mundo es de Madrid, da igual de dónde venga y cuándo haya venido. Y Vicente, ¿en qué momento decides ser periodista? ¿Ya en aquella casa olía vocación? La vocación surge, yo creo que cuando tenía 11, 12 años, por dos motivos muy principales que siempre recuerdo. Uno es que en mi casa siempre había un periódico. Mi padre compraba el periódico todos los días. Y yo me recuerdo, siendo muy pequeño, con mi padre sentado por las tardes, después de que mi padre llegara del trabajo, echando un vistazo al periódico. Él lo miraba y él veía el periódico y yo estaba a su lado, ¿no? Y creo que aquello fue muy determinante para mí. Ya desde muy pequeño, estar en contacto con el mundo de la información, aunque fuera a una cierta distancia, lógicamente, por la edad. Y luego tuve un profesor, esto es muy importante yo creo para todos los niños, ¿no? Cuando hay un profesor especialmente bueno de una asignatura que te hace que te guste esa asignatura, más que las demás, ¿no? Y tenía un profesor de lengua y literatura, don Antonio se llamaba, que ya era un profesor mayor, estaba cerca de jubilarse, tenía algo especial que conseguía que a todos nos gustara leer, que nos gustara jugar con las palabras, ¿no? Y hubo en algún momento que él nos planteó un ejercicio de realizar una entrevista. Entonces había a unos alumnos les tocaba hacer las preguntas y a otros dar las respuestas, ¿no? Y yo recuerdo aquel ejercicio muy vivamente, casi como si hubiera sido ayer, como un momento en el que yo le cogí mucho gusto a esta profesión. Y entonces, para hacer bien la entrevista, que a mí me tocó preparar las preguntas,
estuve como 2 semanas revisando ya con mucho detalle los periódicos que traía mi padre todos los días, buscando cómo hacían entrevistas los periodistas en esos periódicos, ¿no? Para intentar más o menos copiar cómo las hacían ellos. Y creo que esos dos momentos, por un lado tener la prensa todos los días en casa y por otro esos ejercicios que nos planteaba este profesor, hicieron hacer en mí esa vocación por las noticias. ¿Y el alumno de don Antonio se imaginaba que en algún momento iba a llegar a convertirse en el presentador de los informativos más vistos de España? No, no, en absoluto. De hecho, yo cuando empecé a sentir la vocación periodística, la empecé a sentir sobre todo por la radio. A mí me apasionaba la radio. Desde muy jovencito, adolescente, era un oyente compulsivo de radio, de los informativos muy especialmente, de los programas magazine. Y cuando vine a esta facultad, mi gran ilusión era prepararme bien para poder trabajar en la radio. Y tuve la suerte de conseguir, cuando ya estaba terminando la carrera, en aquella época eran 5 años, 5 cursos, cuando ya estaba en el 5º curso, pude compatibilizar la carrera con una beca que conseguí en la cadena SER. Y para mí fue, vamos, una cosa maravillosa poder empezar a trabajar en la radio delante del micrófono, y era lo que yo realmente quería hacer. Pero fíjate, luego cambiaron las cosas y uno nunca sabe. Sabes por dónde empiezas cuando empiezas, pero luego no sabes por dónde va a circular tu camino, ¿no? Y mi camino al final me llevó hacia la televisión. O sea, que no se quedaba hipnotizado frente a la televisión, sino frente a un transistor. Bueno, sí, me gustaba la televisión, pero no me había planteado trabajar en televisión como sí me había planteado trabajar en la radio. Si no, no, nunca me vi a mí mismo cuando estaba estudiando aquí en la facultad como presentador de noticias de televisión. Sí me veía, me quería ver como periodista de radio. Pero bueno, ya digo, las cosas cambiaron y estoy donde estoy en este momento, sí. Te licenciaste en 1986. Cuando llegó el momento de salir de esta peculiar facultad, ¿qué te esperaba fuera de Ciudad Universitaria? ¿Era muy distinto a lo que nos podemos esperar nosotros hoy en día? Yo pienso que no es tan distinto. Cuando salí de aquí justo estaba terminando la beca de la que antes hablaba en la cadena SER, porque esa beca tenía la duración del curso. Empezaba en octubre y terminaba en mayo, justo en esta época, y que coincidía justo con el final de la carrera. Terminé la carrera en ese mismo año. De manera que digamos que el mundo se abría un poco y cuando se abría veías un poco el vacío a tu alrededor. Pero bueno, hice lo que muchos compañeros de mi generación en esta facultad hicimos, que es buscarnos la vida, que es lo que vais a hacer vosotros también cuando tengáis la ocasión, que es dónde puedo hacer más prácticas. Yo ya había conseguido unas en la cadena SER y estando allí en la cadena SER supe de otras prácticas que había para ese verano, justo el verano en el que yo acababa de terminar la carrera. Y me presenté a las pruebas, las pasé y me pude quedar durante ese verano en la cadena SER haciendo prácticas, y de ahí enlacé a un programa nuevo que surgía en aquel momento, casualmente se llamaba Hoy por Hoy, y lo empezó a presentar en aquella época Iñaki Gabilondo, y estaban formando un equipo nuevo, y tuve la suerte de poderme quedar también como becario en ese programa durante una temporada. Y fue al final de esa primera temporada en la radio, ya llevaba 2 años entre la beca y las prácticas, ya eran prácticamente 2 años, que surgió la posibilidad de trabajar en televisión, y en televisión española, porque iban a hacer unas pruebas para cubrir unas plazas de periodista deportivo. A mí me encanta el deporte, yo suelo decir que de lo que más sé es de eso, pero no quería ser periodista deportivo. Pero se daba la circunstancia de que yo estaba en tenía unas prácticas, y la posibilidad en televisión española era la de tener por primera vez un contrato profesional. Y eso me llevó a presentarme, y tuve la suerte de pasar las pruebas, y ahí conseguí mi primer contrato profesional de periodista. Y a partir de ahí, pues ya, bueno, trabajando, 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 como muchos otros compañeros, pues vas avanzando. Hablando un poco más de tu paso por la universidad, en una visión comparativa a los estudiantes que pasaron contigo aquellos años en esta facultad y quienes lo hacen ahora con nosotros, ¿crees que nos diferencia algo? Yo pienso que no tanto. Lógicamente, las circunstancias son distintas, el país es otro al que teníamos en aquella época, las herramientas con las que ahora podéis estudiar son mucho más sofisticadas que las que teníamos en aquella época, sin ninguna duda, pero lo básico sigue siendo lo mismo, es tener vocación. Yo pienso que esta profesión de periodista se puede comparar con algunas otras que requieren de una gran vocación para desarrollarla bien. A mí me cuesta imaginar un buen médico que no tenga una gran vocación,
Me cuesta imaginar un buen profesor que no tenga una gran vocación. Y también me cuesta imaginar un buen periodista que no tenga una gran vocación. Si se tiene vocación, a partir de ahí normalmente se tienen muchas ganas de trabajar. Y cuando se tiene vocación y por tanto ganas de trabajar, se progresa y se avanza. Entonces ahí tienes que aprovechar tus capacidades, los talentos que tienes y tu capacidad de trabajo. Y si eso se une, al final se tiene éxito y se consigue lo básico, que es lo que queremos todos cuando hemos estado en esta facultad, que es trabajar como periodistas, ganarnos la vida siendo periodistas. ¿Y hoy en día conservas amigos de esas clases de periodismo? Sí, desde luego que sí. Tengo muchos amigos de aquella época que han sido, entonces fueron amigos nuevos, porque digamos creamos aquella amistad en esta facultad, cuando nos conocimos en esta facultad, y luego además hemos sido compañeros de trabajo. En algunas ocasiones compañeros en la misma empresa y en otras ocasiones compañeros en diferentes empresas, pero que coincidíamos cubriendo las informaciones. Y esto sigue ocurriendo. Yo tengo un montón de compañeros en cadenas de televisión, en periódicos, en emisoras de radio, y periódicamente además nos vemos. Ahora, lógicamente, con la pandemia ha sido todo un poquito más difícil, pero antes, en la situación de normalidad, pues quedábamos periódicamente, entre otras cosas, por ejemplo, para organizar partidos de fútbol, ya casi de señores muy mayores, pero todavía nos organizábamos para jugar un partido de fútbol todos los años a antiguos compañeros de esta facultad. Bueno, Vicente, nos comentabas antes que en aquella casa de Vallecas pues existía un amor idílico hacia la radio, pero tú también eres sinónimo de televisión y has cultivado la prensa escrita. Aunque suponga una infidelidad profesional, ¿con cuál te quedas? Pues mira, desde el punto de vista personal, lo que más me ha dado es la televisión, eso sin ninguna duda. Desde el punto de vista puramente periodístico, la prensa escrita es la madre del periodismo. Y creo que le debemos ese reconocimiento. Más allá de que estos sean tiempos difíciles, por ejemplo, para la prensa de papel, por el crecimiento de Internet, sin embargo, Internet precisamente también ha multiplicado el número de medios escritos que se ven a través de Internet, no ya a través de los periódicos de papel de los kioscos, pero no deja de ser la madre del periodismo. Yo creo que ese reconocimiento siempre lo tiene, y desde luego por mí también lo tiene. Bueno, y ahora trabajas en un medio privado, pero has pasado por medios públicos, sí, como Telemadrid y Televisión Española. ¿Con cuál te quedas? Me quedo con todos. Yo he tenido la suerte de trabajar muy bien en todos los medios en los que he estado y de tener grandes compañeros y de aprender mucho con ellos. De manera que nunca he tenido que elegir. Cuando he trabajado en un medio público ha sido porque las circunstancias profesionales que se me ofrecían en ese momento me parecían las mejores. Cuando cambié a un medio privado, no cambié porque fuera un medio privado o un medio público, sino que cambié porque las circunstancias profesionales, el proyecto profesional que se me ofrecía, era, pensaba yo, mejor, o era otro reto que se me planteaba delante para tomarlo o no. Y ese ha sido el motivo por el que he ido moviéndome de un medio a otro, no porque fuera privado o público. ¿Qué sentiste antes de que sonara la primera cabecera del primer informativo que presentaste? Mucho miedo. Esto ocurrió en Televisión Española. Yo debía tener pues 24 años, creo. Acababa de terminar la carrera y llevaba, no sé, poquitos meses, 2, 3, 4 meses en Televisión Española trabajando nada más. Ocurrió circunstancialmente, porque una noche, el programa se llamaba Teledeporte, ahora hay un canal que se llama así, pero en aquella época el nombre era de un programa de deportes que duraba como 15 minutos, que se emitía ya de madrugada cuando terminaba el último informativo de la noche, que ahora ya no existen estos informativos, pero en aquella época, eso de las 12, las 12 y media o la 1 de la madrugada, se emitía un informativo. Y al acabar ese informativo había un programa de deportes que duraba como 15 minutos, se llamaba Teledeporte. Entonces el presentador que estaba en aquella época en Teledeporte se puso enfermo inadvertidamente una noche y no había nadie que pudiera sustituirle y me dijeron que lo hiciera yo. Y fue una experiencia que, vista con la distancia del tiempo, es claramente suicida para quien tomó la decisión y para mí que dije que sí. Pero bueno, aquello salió, pasé mucho miedo, salí del trance más o menos vivo, porque me planteé a mí mismo que tenía que hablar lo menos posible, que fuera todo muy cortito, porque cuanto menos hablara, menos posibilidades de equivocarme tendría, y entonces así lo hice, con mucho miedo, con una cara de miedo tremenda, que seguro que todos los espectadores lo pudieron apreciar, pero bueno, lo recuerdo también con cariño, por ser la primera vez.
Nos comentabas antes que tus primeras prácticas fueron en Cadena SER y que el país no era lo mismo que lo que es ahora, ¿no? ¿Ha cambiado tu mirada periodística desde aquellas primeras prácticas? Bueno, es inevitable por muchas cosas, porque en principio, además, en aquella época todavía no tienes, ¿cómo decirlo?, una base documental en tu propia cabeza que te permita hacer un análisis más profundo de las cosas que pasan. Digamos que tienes una mirada, por un lado, muy limpia, porque eres muy joven y todavía estás aprendiendo muchas cosas, pero por otro lado también muy limitada, porque no tienes la experiencia que se adquiere con el paso de los años y con eso que a mí me gusta llamar, más que profesión, por el oficio, con el ejercicio del oficio. Y lógicamente pues ves las cosas de una manera diferente conforme va pasando el tiempo y vas adquiriendo conocimientos, digámoslo, con la experiencia profesional, tanto del ejercicio profesional como del conocimiento de las cosas que pasan. Si hay algo especialmente importante para los estudiantes, más allá de todo lo que aprendéis aquí en la facultad, que es imprescindible, es también que vosotros mismos queráis aprender sobre la base de algo que es extraordinariamente sencillo de hacer, solamente hay que querer hacerlo, que es estar al tanto de las noticias todos los días. Echar un vistazo todos los días a los periódicos, a algún programa de radio, de informativo, a algún programa de televisión, para saber lo que está pasando. Eso es lo que va generando en un periodista joven el número de datos que necesita tener en su cabeza ya de una manera permanente para poder analizar mejor aquello que es o no es noticia y la importancia que tienen las noticias. Y eso, lógicamente, cuando tienes 20 años lo estás empezando a generar, y cuando ya llevas muchos años de trabajo pues ya tienes, digamos, un volumen más amplio, ¿no? Esa es la gran diferencia, ¿no?, entre, digamos, alguien que empieza y alguien que ya tiene más experiencia. Como bien sabemos, el periodismo no es un camino de rosas y podríamos incluir distintos dichos del refranero español como tanto te da como te quita, ¿no?, una de cal y una de arena, pero seguramente habrá momentos maravillosos. ¿Con qué momento te quedarías de tu carrera? Fíjate, yo creo que el momento que quizás recuerdo con más cariño es aquel en el que conseguí mi primer, entre comillas, éxito pequeñito, que fue conseguir la beca en la Cadena SER. Era una competición bastante difícil y a mí me costó 2 años conseguirla. Yo tenía un amigo que trabajaba en la Cadena SER y cuando yo estaba aquí estudiando, y un día me llamó y me dijo: oye, hay una beca que sale todos los años, que dura lo que dura el curso, para aprender radio aquí. Digo, muy bien. Dice: ¿quieres presentarte? Y digo: vale, pues me presento. Y presenté los papeles y tal, y cuando llegué a las pruebas, para 15 plazas que había, debía haber como 500 aspirantes. Y bueno, pues digo, eso es imposible. Se hacía la elección de los 15 por eliminatorias. Te presentabas una prueba, los que pasaban la prueba seguían a otra prueba, así hasta que quedaban 15. En esa primera intentona me quedé en la última prueba, quedé fuera de los 15 primeros, debí quedar el 17 o el 18 o una cosa así, me quedé fuera. Aquello me generó una desilusión enorme y pensé que no iba, que lo mío no era esto, que no iba a poder trabajar en esta profesión, que bueno, que aquello lo había demostrado. El caso, yo estaba en cuarto en aquella primera intentona y cuando ya iba a empezar quinto, me vuelve a llamar mi amigo y me dice: preséntate, que ya empiezan las pruebas para el año que viene. Y dije: no, le digo, fue una desilusión muy grande el año pasado, no voy a volver a intentarlo porque si me va a pasar igual y va a ser muy terrible para mi amor propio, así que casi mejor lo dejo. Y entonces nada, dejamos de hablar y tal, y luego supe, porque me llamaron para ir a las pruebas, que él me había presentado sin yo saberlo. Entonces él rellenó los papeles por mí y los presentó y me llamaron para las pruebas, y bueno, pues fui. Volví a ver otras 500 personas, hay otros 500 compañeros, muchos de ellos de la facultad, que se habían presentado para esto, y esta vez tuve la suerte de pasar hasta el final, y sí, pasé, conseguí quedar entre los 15 que conseguían la beca, y fue, por decirlo así claramente, un subidón de energía y de autoestima, ¿no? De decir, bueno, a lo mejor tengo todavía una oportunidad de trabajar en esto. Y yo, aquellas pruebas que conseguí pasar, yo creo que son un momento determinante, ¿no?, que lo recuerdo con muchísimo cariño. Es verdad que luego, pues claro, a lo largo de muchos años de trabajo, pues tienes muchos momentos que las cosas van muy bien, otros muchos en el que las cosas van muy mal. Siempre recuerdo una cosa que me dijo Iñaki Gabilondo cuando empecé a trabajar con él, que me decía, dice: en esta profesión a veces te va muy bien y no sabes por qué, y a veces te va muy mal y no sabes por qué. Y es verdad, y lo he podido comprobar con el paso de los años, que, bueno, pasan esas cosas, ¿no? Pero aquel momento sí que lo recuerdo con mucho cariño, por el día que recibí la nota, es decir, has pasado las pruebas, fue un alegrón enorme.
Fuiste cronista en la Moncloa, en el Congreso de los Diputados, en cumbres europeas. ¿Anhelas esos tiempos de tener la maleta hecha y de salir a la calle con el micrófono? Muchísimo, muchísimo. Lo recuerdo con muchísimo cariño, aquel tiempo, que fueron varios años. Y lo pasé muy bien y aprendí muchísimo, muchísimo. Es verdad que yo tenía la maleta hecha en casa, porque en cualquier momento me iban a llamar para salir a cualquier sitio. Y para mí fue estupendo. Conocí muchos lugares que no conocía, conocí a mucha gente que no conocía, gente muy importante. Tuve la posibilidad de asistir en persona a acontecimientos importantes, algunos de ellos históricos, que pude contar. Y me permitió, digamos, construir esa base de datos de conocimientos periodísticos que son importantes para cuando luego tienes la responsabilidad de tomar decisiones, como es mi caso ahora, ¿no? Lo recuerdo con muchísimo cariño y lo echo mucho de menos. Aprovechando que tenemos a una de las caras más conocidas de Antena 3 aquí con nosotros, no podíamos irnos sin preguntarte, ¿cómo es estar al frente del informativo más visto de un país? Bueno, cuando estás al frente del informativo más visto, estás tranquilo porque es el más visto. Pero hace no tanto estaba dirigiendo y presentando el informativo menos visto en mi franja horaria. Con lo cual, hay momentos y momentos. Ahora estamos disfrutando de un buen momento, nos encanta que sea un buen momento, aspiramos a que dure lo más posible, pero hemos tenido también el momento contrario. Cuando me tocó hacerme cargo del informativo de la noche en Antena 3 hace ahora casi 5 años, de los 3 informativos de las grandes cadenas en España, Televisión Española, Telecinco y Antena 3, éramos el tercero. Y porque las circunstancias eran así, no porque los compañeros que lo hicieran antes lo llevaran peor, porque lo hicieron varios compañeros distintos a lo largo de los años anteriores, pero las circunstancias televisivas del momento eran difíciles. Para nosotros lo fueron también cuando empezamos con este nuevo proyecto y hemos estado varios años también siendo el tercer informativo de 3. Con el paso del tiempo, bueno, pudimos hacer algunos cambios, las circunstancias cambiaron y pudimos ser segundos durante un tiempo, ya nos conseguimos estabilizar en esa segunda posición, lo cual ya era un logro importante para nosotros, y ahora ya llevamos una temporada, todavía no muy larga, pero una temporada ya, en la que nos hemos estabilizado también como primeros. Esto puede cambiar, de manera que, bueno, nos alegramos, disfrutamos mucho del momento, pero sabemos que igual que ahora estamos bien y antes estábamos mal, podemos volver a estar mal, así que esto puede cambiar y, bueno, esperamos consolidarlo, pero nunca se sabe. Digamos que las audiencias son muy importantes y que pueden afectar a la forma de medirlas en la televisión minuto a minuto. ¿Puede llegar a condicionar un formato, una forma concreta de trabajar en ello? Bueno, las audiencias son inevitablemente importantes porque nosotros trabajamos para que la gente vea el informativo, igual que en la radio trabaja para que la gente oiga los programas de radio y los periodistas que trabajan en prensa trabajan para que la gente vea sus periódicos y, si es posible, incluso los compre. De manera que esto es parte del trabajo, pero es parte del trabajo, no es todo el trabajo. Entonces, la otra parte del trabajo, que es fundamental, es hacer el mejor informativo posible, en nuestro caso. Yo soy de la teoría de que haciendo el mejor informativo posible es más fácil que consigas buenas audiencias, y nos ponemos a esa tarea todos los días. No todos los días nos sale el mejor informativo posible. Hay días que nos sale mejor y días que nos sale peor. Sobre todo cuando haces un programa diario es inevitable que no todos los días salga en el mejor nivel posible. Hay días que sale muy bien. Luego es muy curioso porque quienes trabajamos en la televisión lo tenemos perfectamente confirmado esto, y es que hay días que terminas el informativo y dices qué informativo más bueno nos ha salido hoy, y ese día resulta que las audiencias son malas, y otros días que han pasado 14 catástrofes en medio de informativo resulta que ese día las audiencias son buenas. O sea que tampoco va unido necesariamente, ¿no? Pero la teoría tiene que ser esa: hacemos el mejor informativo posible para conseguir la mayor cantidad de espectadores posible, y bueno, esa es nuestra batalla diaria con nosotros, con la competencia, pero sobre todo dirigida a los espectadores, porque nosotros trabajamos para que la gente lo vea y para que la gente se informe, y esa es nuestra labor diaria. Y para conseguir ese mejor informativo posible, pues habrá que formar una cadena humana perfecta, de la cual usted, esto tú, eres el último eslabón. Cuéntanos sobre tu equipo, ¿cómo son? ¿Qué buscas en ellos? Mira, si hay algo fundamental en los medios de comunicación, pero muy específicamente en la televisión, es que si no funciona toda la cadena de compañeros de la redacción como un reloj, aquello no sale. Da igual quién lo presente.
da igual. Hay una redacción entera que trabaja para el informativo, que sabe perfectamente cuáles son las claves que tenemos que manejar en la información, cómo hacerlo mejor, cómo editar bien los vídeos, cómo contar bien las cosas. El equipo de realización, sin el cual no existe nada. Es un equipo fundamental, muy específicamente en Antena 3, porque tenemos, yo creo, tenemos un plató magnífico con nuevas tecnologías aplicadas a la información, y eso lleva muchísimo trabajo detrás, pero muchísimo trabajo detrás. Tenemos los compañeros de maquillaje, sin los cuales la gente que sale delante de las cámaras pues no sale bien. Es decir, es un trabajo en el cual todos dependemos de todos, y sin ese funcionamiento de todos dependemos de todos, no hay televisión. Quien no entienda eso no está entendiendo nada de lo que pasa en la televisión. Y si un programa va mal, es un problema de todos, y cuando un programa, como en este caso ahora, y ojalá dure, va muy bien, es trabajo de todos, no de uno, de todos. ¿Y cómo son esas reuniones previas? Intensas, normalmente son intensas. Tenemos, en nuestro caso, para el informativo de la noche, tenemos una reunión a la 1 del mediodía. En época de normalidad, antes del COVID, también tenemos una reunión a las 5 de la tarde para actualizar datos. Ahora, bueno, lo hacemos más en un contacto cercano ya con los compañeros, una vez que estamos todos en la redacción. Pero la reunión de la 1 suele extenderse, normalmente más de una hora. Cada uno de los compañeros que participa en la reunión, los jefes de área y los compañeros del equipo de edición, pues plantea los temas que considera que son de actualidad y que debemos contar en el informativo. Y a partir de ahí se elabora, por decirlo así, un primer boceto de la escaleta del informativo. Digamos que al mediodía, a las 2 de la tarde, tenemos una primera idea de lo que vamos a hacer. Siempre es una primera idea, en realidad la última idea no termina de consolidarse hasta que termina el informativo, porque incluso durante el propio informativo estás cambiando cosas. Pero bueno, ahí sale una primera idea que en torno a las 7 de la tarde podemos decir que está medio cerrada. Nunca cerrada del todo, pero ya medio cerrada, ¿no? A la espera de la emisión. Y suelen ser, ya digo, reuniones muy intensas, con mucha opinión, en la que todo el mundo discute, lo que a uno le parece que es muy importante, a otro le parece que no tiene ninguna importancia, y de ahí, bueno, acaba saliendo un producto bastante colectivo, lógicamente siempre con la impronta personal de quien tiene la última responsabilidad, que en este caso soy yo, pero inevitablemente es un producto colectivo. Lo mencionabas antes, lo de los avances tecnológicos. De hecho, A3 Media ha sido el primer grupo en adoptar la realidad virtual, por ejemplo, dentro de los platós. ¿Cómo ayuda la realidad virtual, en este caso, a la hora de hacer un informativo? Bueno, tiene, yo creo, dos aspectos que ayudan mucho. Por un lado, el aspecto estético, el puramente estético, y es ofrecer una imagen más atractiva a los espectadores, más llamativa. Eso por un lado. Pero por otro, que es el que más nos importa a los periodistas, es que ayuda a explicar mejor las cosas, especialmente determinado tipo de noticias que suelen carecer de imagen o de imagen interesante. Por ejemplo, las informaciones sobre cuestiones económicas son difíciles de explicar en la televisión. Primero, porque el contenido suele ser difícil de explicar en sí mismo, y luego porque no suelen generar imágenes que sean muy llamativas. De manera que un gráfico explicado en la pantalla o, además, con el añadido de la realidad aumentada, nos permite, por un lado, ser muy visuales y, por otro lado, ser muy claros a la hora de explicar cosas que son complejas. Esto, la verdad, es de una ayuda extraordinaria, y es verdad que yo creo que en Antena 3 siempre hemos tenido esa iniciativa de adelantarnos a los acontecimientos e ir por delante en lo que se refiere a la aplicación de nuevas tecnologías en televisión. Antena 3 compite con Telecinco y con Televisión Española. De hecho, tú dijiste en una entrevista que tenías una buena relación con tus competidores, tanto con Carlos Franganillo como con Pedro Piqueras. ¿Es posible tener amigos en la guerra mediática? Oh, por supuesto que sí. No solo que tengo buenas redes, que somos amigos personales. Entre otras cosas, porque hemos trabajado juntos. Yo he trabajado en una época con Carlos Franganillo y en otra época con Pedro Piqueras, de manera que nos conocemos personalmente, tenemos muy muy buena relación, y bueno, ahora debido al COVID no hemos podido mantener el contacto más directo que teníamos antes, pero justo en febrero, antes del confinamiento, cenamos juntos los tres. Y teníamos la intención de seguir haciéndolo. Por desgracia, ahora estamos a la espera de que termine esta pesadilla del COVID y podamos reanudarlo. Pero sí, tenemos una muy muy buena relación, periódicamente nos mandamos mensajes y en fin, estamos en un contacto bastante estrecho. En cuanto a información, hay a veces momentos duros porque tienes que transmitir a la audiencia una noticia bastante dura, o porque quieres cubrir algo y no tienes los medios suficientes. Háblanos de algún día que hayas tenido un tipo de
de complicaciones con estas cosas. ¿Cómo se sale adelante de ello? Mira, desde el punto de vista casi personal es extraordinariamente duro cuando tienes que... Es decir, nos ha pasado, por ejemplo, durante toda esta época del COVID, de tener que explicar prácticamente cada día, dar noticia cada día del número de personas que han muerto, de las personas que están en los hospitales, del número de contagios. Esa es una parte realmente pésima. Me han preguntado algunas veces qué noticia te gustaría dar, y siempre lo he dicho, quiero dar un día la noticia de que por primera vez desde que empezó esta pandemia no se ha producido ninguna muerte por coronavirus. La noticia anterior que quise dar, y ya he tenido la suerte de dar, y con mucha felicidad, fue el día que pudimos contarle a la gente que ya había una vacuna efectiva. Y que ya empezaba pronto el proceso de vacunación. Bueno, son momentos complicados. Desde el punto de vista de la capacidad de contar las cosas, bueno, ahora es difícil que no puedas contar una noticia, porque te falten medios o capacidad para contarla. Es complicado. Lógicamente, si la noticia se produce más cerca, tienes más posibilidad técnica. Si la noticia se produce más lejos, pues es posible que quizá no tengas una persona allí en el lugar. Pero ahora... Entre las agencias internacionales de televisión, que siempre tienen una cámara en casi cualquier sitio, y evidentemente cada persona lleva ya una cámara en el bolsillo, en su teléfono móvil, es muy difícil que pase algo en casi en cualquier parte del mundo de la que no haya una imagen. A eso sí hay que tener cuidado de que las imágenes que ofrezcas sean reales y no te hayan engañado diciendo que esta imagen es de tal acontecimiento informativo y no lo sea, ¿no? Pero bueno, ahora es difícil que no puedas cubrir una noticia bien. La puedes cubrir mejor o peor, pero siempre la puedes cubrir. Y más allá de la pandemia, ¿qué noticia te gustaría presentar en un futuro próximo o en un futuro lejano? La otra noticia que me encantará dar, y aspiro todavía a darla, es el día que podamos decir que en España tiene trabajo todo el que quiere trabajar. El grave problema de España, más allá del problema de la pandemia, que es un problema concreto en el tiempo, el problema que se extiende en el tiempo es el del desempleo. El día que España consiga superar esa desgracia de que aquí siempre tenemos el doble de parados cuando están las cosas bien y también cuando están las cosas mal, el doble de parados que en nuestros países vecinos, esa va a ser la grandísima noticia para este país y aspiro a darla. Tengo el sueño de poder decir un día por televisión que en España ya no hay paro, porque todo aquel que quiere trabajar puede trabajar. Vicente, y como periodista, como guardián del cuarto poder, ¿en algún momento te has visto presionado por un medio o por un grupo de poder? Bueno, esto es parte normal del trabajo de los periodistas. Muchas veces se habla de estas cosas como dándole una importancia que realmente yo creo que no la tiene tanta. Es decir, es normal que cuando se cuentan las noticias en los medios haya alguien a quien no le guste que aquella noticia se haya contado y otro que piense que sale beneficiado porque esa noticia se ha contado. Pero si la noticia es tal, si existe como tal noticia, hay que contarla, beneficia a quien beneficie o perjudica a quien perjudique. De manera que luego ya quien se enfade o quien intente eso que llaman presionar para que las cosas no se cuenten, ahora es bastante absurdo además. Con la multiplicidad de medios que hay, es alguien que se pueda sentir afectado por una noticia y que no quiera que esa noticia se conozca, a lo mejor puede conseguir que un medio no la cuente o que dos medios no la cuenten, pero es imposible que no acabe alguien contándolo en algún medio, de manera que es absurdo ahora pretender que alguien es tan poderoso como para que algo no se sepa. Puede a lo mejor conseguir que no se sepa hoy, pero no va a conseguir que no se sepa mañana. ¿Y cómo podemos preservar pues esas informaciones veraces, informaciones honestas y también libres? Yo creo que en eso estamos, y en eso están todos los medios, más allá de las líneas informativas que tenga cada cual, ¿no? Además, yo creo que lo bueno que hay ahora, como decía antes, con la cantidad de medios de comunicación que existen en este momento, es que cualquier persona que quiera tener acceso a información veraz, lo único que tiene que hacer no es ya ver un medio, sino informarse a través de varios medios. Y una vez que ve las diferentes líneas informativas y la diferente manera de contar la misma noticia, crear su propio criterio sobre esa noticia. Ahora es muy sencillo. Hace 30 años no había tantos medios como hay ahora, pero hay ahora medios de todo tipo, con todo tipo de líneas informativas. Cada cual puede encontrar un medio en el que se cuentan las cosas como a él le gusta que se cuenten. Pero más allá de que te guste más un medio u otro, es muy bueno que uno se informe por varios medios, incluso por aquellos medios que puedan no gustarle. Porque en cuanto te informas por varios medios, puedes sacar tus propias conclusiones. Y eso yo creo que es lo mejor que tenemos en este momento.
Alguna vez has dicho que te fijas mucho en formatos internacionales, sobre todo estadounidenses. Entre tus referentes podemos decir que se encuentran, pues, por ejemplo, Peter Jennings, que ya fallecido, fue presentador de los informativos de ABC, o Tim Russert, por ejemplo, que presentaba un programa que fue muy longevo, que se llamaba Meet the Press, en la NBC. ¿España tiene algo que, digamos, copiar, o algo para copiar de formatos que, por ejemplo, vengan de Estados Unidos o de otros lugares del mundo? Los formatos son más o menos similares, en realidad. Quizá yo me fijo mucho en la televisión americana, también en la británica, porque son, en el ámbito televisivo, los informativos con más recorrido histórico. El programa que hacías en referencia, Meet the Press, por ejemplo, es el programa más antiguo de la televisión en el mundo. Ese programa se empezó a emitir cuando nació la televisión, en la NBC en Estados Unidos, y se sigue emitiendo todavía hoy, con diferentes presentadores que han ido pasando. Se empezó a emitir en los años 40. De manera que hay una gran tradición de información televisiva, tanto en Estados Unidos, sobre todo, como también en el Reino Unido un poquito después, ¿no? De manera que allí ha evolucionado muy rápidamente y se adapta muy bien a las nuevas tendencias, de manera que a mí sí me gusta mucho seguirlos y de vez en cuando adaptar algunas de las ideas que se mueven por el mundo de la televisión a lo que hacemos aquí. Estamos viendo hoy en día que la figura del periodista se ha diversificado en varios campos, más allá de los medios de comunicación masivos. Hoy en día, ¿cuál dirías que es la tendencia? ¿Cuál es el perfil del periodista que más crece? Digamos que un periodista multidisciplinar, capaz de hacer diferentes cosas y de adaptarse a los diferentes medios, porque ahora ya todos los periodistas tienen que tener un buen conocimiento de cómo funciona Internet y de cómo comunicar a través de los medios en Internet. Ahora todos los periódicos lo son también en Internet, todas las emisoras de radio lo son también en Internet y todas las cadenas de televisión lo son también en Internet. De manera que nosotros, por ejemplo, en Antena 3, claro, nuestra labor fundamental es hacer programas de televisión, pero es que todo eso se traslada también a nuestra página web, de manera que no hay que esperar a las 3 de la tarde que sale Sandra Golpe a contar las noticias, o a las 9 de la noche que salgo yo a contar las noticias, sino que entre un programa y el otro, nuestra página web está informando permanentemente, es un non-stop de noticias. Los periodistas que trabajan en nuestra redacción están adaptados a eso, y tienen que saber, y lo saben, y lo hacen, que cuando están cubriendo una información, a lo mejor a las 4 de la tarde, y el siguiente informativo es el de las 9 de la noche, eso no significa que lo primero que tiene que hacer es lo de las 9 de la noche, sino que tiene que hacer una información para nuestra página web que se tiene que poner en internet ya, de inmediato. Entonces, es un trabajo multidisciplinar en el que el conocimiento de las nuevas claves por las nuevas tecnologías es fundamental, en el que la rapidez es muy importante y en el que, eso sí, más allá de estas características que son más o menos nuevas, hay una fundamental de toda la vida del periodismo, que es cuanto más sabes de un tema, mejor. Un periodista informa mejor de algo si conoce bien ese tema. De manera que es muy importante que estéis bien formados en el conocimiento de los temas de los que habláis. ¿Crees que los nuevos perfiles dedicados al mundo de la comunicación podrían desprestigiar el trabajo periodístico? No, no lo creo. Lo que sí pueden generar, y de hecho generan de vez en cuando, son posibles errores por las prisas a la hora de transmitir la información. En eso es inevitable que eso pueda pasar. Es inevitable también que pongamos medidas para evitarlo, en la medida de lo posible, y es muy importante que tengamos un concepto. Todo periodista quiere ser el primero en dar una noticia, y eso es importantísimo que no lo perdamos nunca de vista. Pero más importante que eso es que lo que cuentes sea cierto. De manera que, aunque seas el segundo, es más importante ser el segundo con una noticia bien planteada, con todos los datos confirmados, que ser el primero pero haber cometido algún error por no haber tenido tiempo de confirmar todo lo que tienes que confirmar. De manera que yo creo que esos son dos conceptos que hay que tener en cuenta. Sí, queremos ser los primeros, pero sobre todo queremos ser los mejores. Y es más importante ser mejor que ser el primero. Por otro lado, no podemos olvidar algunos de los editoriales de tus informativos y sus consecuentes respuestas desde el sector político. ¿Qué responsabilidades se toman al ser un líder de opinión? En realidad, el trabajo del periodista, inevitablemente, al ser público, puede generar una respuesta. Y bueno, esto es hay que aceptarlo como es. Esto es así. Igual que nosotros contamos con la libertad de contar las noticias, el resto de la gente tiene la libertad de comentarlas. Y sobre eso no hay nada que opinar. El que quiera exponer su criterio sobre lo que se hace está en su perfecto derecho de hacerlo. Otra cosa son ya, pues bueno, los insultos y estas cosas a las que también se vive a través de las redes sociales, que bueno, digamos, eso es un mundo paralelo que me interesa menos. Pero las reacciones que se puedan tener, cada uno tiene que asumir luego su responsabilidad de cómo lo hace
y en qué lugar lo hace, porque ha habido a veces que este tipo de respuestas se han dado desde instituciones del Estado, que digamos ahí ya se puede entrar en otros análisis y en otros criterios, pero es normal que el trabajo de los periodistas, que es un trabajo público, sea comentado también en público. Y si tuvieras la oportunidad de hablar con un espectador que te ve todas las noches, ¿qué le dirías? O sea, ¿cómo crees que es tu estilo? Bueno, yo le diría que lo que hacemos nosotros es una cosa que tiene su importancia, no hay que negarle esa importancia, pero que tampoco es tan determinante. Es decir, nosotros no gobernamos. Los periodistas contamos las noticias, pero no gobernamos. Es mucho más importante la labor que puedan hacer, por supuesto, los miembros del gobierno o los diputados que están en el Congreso o quienes gobiernan las comunidades autónomas o los ayuntamientos. Eso desde luego. Nuestro trabajo tiene su importancia porque informamos a la gente. Pero por otro lado, también yo animo, como decía antes, animo a todos los espectadores a que asuman la responsabilidad de informarse no solamente a través de aquel que les gusta mucho, sino también de informarse a través de otras personas, de otros periodistas que quizás no le gusten tanto, porque esas personas que a lo mejor no le gustan tanto también están dando buena información. Y es muy bueno contrarrestar unas cosas con otras, asistir al debate de diferente tipo de opiniones y al final tener tu propio criterio. ¿Cómo es ahora mismo la relación entre los medios y la política? Como siempre, es tensa. Siempre ha sido tensa y debe ser tensa. Es decir, los medios de comunicación no tenemos que ir de la mano de los políticos, ni los políticos ir de la mano de los medios de comunicación. Cada uno está en su ámbito. Los medios de comunicación tenemos la responsabilidad de contar las noticias y eso significa, de alguna manera, también examinar a aquellos que se dedican a la vida pública. Bueno, ese es el trabajo nuestro. Nosotros contamos las noticias, las analizamos y quienes están en puestos de poder gobiernan, que es mucho más importante que lo que hacemos los periodistas. De manera que son dos cosas que están separadas, que conviven en un mismo ámbito, lógicamente, pero que no tenemos por qué ser amigos. Es más, yo creo que es bueno no tener muchos amigos políticos y yo, desde luego, intento no tener ninguno. En la actualidad se nota ese bombardeo de informaciones oficiales a los que se les da un periodista una pregunta y unas respuestas ya preconcebidas. Bueno, hay mucho trabajo por detrás en el ámbito de la política, ¿no? Para generar titulares, titulares que ellos consideren que benefician a quien los da. El trabajo de los periodistas es no necesariamente atender siempre a la versión oficial de los hechos, sino también atender a la versión real de los hechos, intentar conocer cuál es la realidad de los hechos. Por un lado está la propaganda y por otro está la información, que son cosas muy, muy diferentes y hay que saber diferenciarlas. A veces se puede apreciar que los periodistas se convierten en objeto de crítica. ¿Puede ocurrir que debido a ello se pierda realmente la atención de lo que realmente es la noticia? No tiene por qué. Desde luego, si un periodista tiene como gran objetivo que no le critiquen, es posible que no pueda contar noticias nunca, porque al final cualquier noticia que cuentas, por muy asépticamente que lo cuentes, siempre hay alguien a quien molesta que se haya contado. No que se moleste ya por cómo cuentas la noticia, sino simplemente porque la hayas contado. Porque esa noticia trascienda. No puedes trabajar en la información pensando en a quién le va a molestar esto que voy a contar, porque siempre hay alguien a quien le va a molestar. Y si vas a decidir que no vas a contar ninguna noticia que moleste a nadie, entonces no puedes contar ninguna noticia directamente. Bueno, nuestro trabajo es el que es, nosotros tenemos que contar las noticias y analizarlas. Tenemos que contar qué ha pasado, pero también tenemos que contar por qué ha pasado y qué consecuencias puede tener esto que ha pasado, que esa es la parte analítica fundamental del trabajo del periodista. Tenemos que hacerlo y no hay más. Así que si alguien lo critica, por supuesto, está en su derecho de hacerlo. Las redes sociales son una espada de doble filo, ¿no? ¿A ti como periodista te afecta o te ha afectado alguna vez ser trending topic? ¿Has recibido amenazas a través de una red social? Amenazas sí, unas cuantas, pero tampoco se dedica uno a contarlo todos los días, ni en público, ¿no? Muchos periodistas, conozco a muchos compañeros que les ha ocurrido, así que esto no es una cosa individual mía en primera persona, es singular, esto es una cosa que ocurre a muchos compañeros. Las redes sociales son un mundo paralelo, a mí me importa el mundo real. El mundo paralelo circula por su camino, allí pasan unas cosas diferentes de las que pasan en el mundo real y me interesa muy, muy poco. Bueno, ahora vamos a hablar de algunas encuestas que hemos hecho nosotros a través de nuestros propios canales de la facultad.
como puede ser Instagram, precisamente una red social, y en ella pues obteníamos unos resultados llamativos. La gente, el público, usaba la televisión como segundo medio para informarse, pero a su vez era el medio que menos credibilidad tenía. ¿Por qué ocurre este caso? Seguramente porque es un medio muy llamativo. Al final es verdad que en una situación, por ejemplo, como esta de pandemia que hemos vivido, se ha podido demostrar la importancia informativa que tiene la televisión, porque se ha disparado el número de espectadores. Desde el tiempo del confinamiento, en 2020, en marzo de 2020, se disparó el número de espectadores de la televisión que buscaban la televisión para informarse. Y bueno, eso es una demostración de la importancia que tiene el medio para transmitir información, para transmitir noticias. Luego ya, la buena o mala fama que pueda tener, hay gente que considera que la televisión es un medio horroroso y sin embargo se informa a través de Twitter, que es, si no sé cómo alguien se puede informar a través de Twitter, realmente creerse informado a través de Twitter. Entonces, bueno, esto ya son opiniones y las opiniones son personales de cada cual y cada cual lo ve como quiere. Es muy curioso por la cantidad de gente que ve programas de televisión que no le gustan para luego tuitear que no le gusta. De manera que, bueno, yo normalmente, yo que soy de la vieja escuela, de la escuela de pre-Twitter, yo normalmente veo programas de televisión que me gustan y no veo programas de televisión que no me gustan. Hay mucha gente que ve programas de televisión que no le gustan para criticarlos en Twitter. Bueno, es otro modelo de espectador televisivo moderno que también, por otro lado, alimenta las audiencias de televisión, lo cual está muy bien. Así que a nosotros, yo sé que a todos los programas de televisión hay un porcentaje amplio de espectadores que los ve porque le gusta y otro porcentaje, no sé cuánto, pero otro porcentaje de gente que lo ve todos los días porque no le gusta. Lo cual, bueno, a nosotros al final nos alimenta las audiencias. Tú que trabajas todos los días con la información en un informativo diario, ¿podrías darnos algunas claves sobre el futuro de la comunicación y sobre todo qué papel jugará la tecnología en ello? La tecnología siempre juega un papel, pero siempre juega un papel, no el papel. La tecnología es fundamental conocerla y utilizarla para poder, antes lo comentábamos, con las nuevas tecnologías que aplicamos en Antena 3, para facilitar la explicación de las cosas, especialmente de aquellas noticias que son más difíciles de contar por televisión. Pero la tecnología no es la información. La tecnología es una herramienta que utilizamos para informar, pero no es la información. El futuro del periodismo, al final, es muy parecido al pasado del periodismo, del buen periodismo, que es periodistas bien formados, que conocen los temas de los que hablan, porque más allá, por supuesto, por un lado, tienes aquellas informaciones que consigues tener en tu cabeza gracias al tiempo que has estado en la universidad. Y luego todo aquello que tú mismo has ido generando a través de tus años de oficio. La unión de esas dos cosas es lo que convierte a alguien en un buen periodista. Y eso no va a cambiar nunca. Eso era así hace 200 años, hace 100, hace 20 años, y va a seguir siendo así dentro de 20 años y de 50 años. Un buen periodista no será solamente el que mejor utilice las nuevas tecnologías para informar, será el que mejores conocimientos tenga sobre aquello de lo que informa, unido a la utilización de las nuevas tecnologías, pero solo unido a eso. Lo fundamental es lo primero. Eres periodista, pero también eres escritor y has recibido bastantes premios para reconocer el buen trabajo de la profesión. ¿Crees que ya has alcanzado tu idea de éxito o que aún te queda camino por recorrer? Yo alcancé mi idea de éxito el día que conseguí, por un lado, la beca de la cadena SER de la que antes hablaba y, por otro, el primer contrato profesional que conseguí en Televisión Española. Para mí eso fue el éxito. Todo lo demás ha sido, digamos, avanzar en mi profesión. Simplemente pues, ir progresando, ir aprendiendo cosas. Pero para mí el éxito fue poderme dedicar al periodismo. Y además recomiendo a vosotros, a los estudiantes que estáis ahora en la facultad, que no os planteéis que el éxito consiste en llegar a ser presentador de un programa de televisión. No, el éxito es ser periodista y trabajar de periodista. Y hay muchas cosas que hacer como periodista. Antes comentábamos el trabajo que yo hacía en una época cuando me dedicaba a cubrir informaciones en España y en otros países. Nunca me lo he pasado mejor. Nunca me lo he pasado mejor. Ahora está haciendo otra cosa que a lo mejor es más llamativa de lo que era aquello y bueno, te convierte en un personaje más popular porque sales todos los días por la televisión. Pero nunca me lo he pasado mejor que en aquella época. Para mí aquello fue, yo vivía en el mejor de los mundos. De manera que no os obsesionéis
con esas cosas que tienen mucho brillo aparente, porque sí, puede estar muy bien, y aquel que llegue a ese a presentar un informativo de televisión, pues quizá se lo pase muy bien. Yo nunca me lo planteé, yo nunca pensé que iba a presentar un informativo de televisión. Yo ya digo, cuando me dedicaba con informaciones, había alcanzado el zenit de mi carrera, no quería hacer ninguna otra cosa más que no fuera eso, y hubiera seguido un montón de años, pero luego vas avanzando en la profesión y haces otras cosas. Lo importante es ser periodista, luego lo demás son detalles, lo importante es ser periodista. ¿Tiene Vicente Vallés un titular o lema de vida? Trabajar todos los días, trabajar todos los días y poder seguir trabajando, y desde luego hacerlo con honestidad, asumiendo los errores que vas a cometer inevitablemente, en mi caso cada uno en el suyo, pero bueno, en mi caso yo tengo que dirigir un informativo todos los días y lógicamente pues periódicamente cometes algún error y haces algo que no estaba bien, a veces te vas a casa y dices, bueno, esta cosa no la hemos cubierto suficientemente bien, nos ha faltado contar esta noticia, que a lo mejor no la has valorado lo suficiente y resulta que sí que era importante y no la has dado, o la has dado muy brevemente y tenías que haber dedicado más tiempo. Es siempre una autoexigencia que tienes, y creo que eso es bueno. Pero el lema es trabajar, trabajar todos los días y seguir adelante tratando de hacer cada día el mejor trabajo que puedas hacer. Y aprovechando ahora que no hay cámaras delante, ¿hay algo que te dé miedo? Pues, bueno, intento no tener miedos, ¿no? Creo que puedo compartir, porque eso nos habrá pasado a todos, el miedo que hemos tenido durante toda esta época de pandemia por nosotros, por nuestras familias y por la humanidad en general, porque esto no ha sido una cuestión de unos cuantos, ha sido una cuestión de todos, ¿no? En el ámbito personal, no. Tengo la pasión de seguir trabajando cada día en esta profesión, de intentar hacerlo bien, de informar a la gente que nos ve. Y el deseo de que, bueno, podamos seguir haciéndolo y que todos los que ahora estáis aquí en la facultad seáis compañeros nuestros dentro de muy poquito tiempo, que eso seguramente va a ocurrir. Pero no creo que haya que trabajar con miedos, hay que trabajar con ilusión y con ganas todos los días de contar las noticias bien. Eso intentamos hacer. Aprovechando tu trayectoria profesional, ¿qué consejos les darías a los jóvenes comunicadores? Y sobre todo, ¿crees que nosotros, los de nuestra generación, lo tenemos más difícil que en la tuya? Creo que lo tenéis tan difícil como lo teníamos nosotros. Yo esto lo repito mucho. Yo tengo la ocasión de que, bueno, me invitan a menudo a dar charlas a estudiantes como vosotros en diferentes facultades, y yo siempre transmito ese mensaje. Cuando yo estudiaba en la universidad, tanto yo como mis compañeros de promoción, todos pensábamos que iba a ser más que difícil, seguramente imposible, que todos pudiéramos acceder al mercado de trabajo y dedicarnos a esta profesión. Y sin embargo, pues yo creo que en torno al 80-90% de los que estábamos allí hemos tenido la oportunidad de ser periodistas y trabajar, dedicarnos a esto, vivir de esto. De manera que, ¿son tiempos difíciles? Sí, son tiempos difíciles. ¿Son más difíciles que aquellos? No creo que sean más difíciles que aquellos, y lo vais a conseguir igual que lo conseguimos nosotros. Eso sí, con mucho esfuerzo, con muchas ganas de trabajar, trabajando más de lo que uno puede pensar que puede llegar a trabajar en algún momento, sobre todo al principio, y dedicándole todo vuestro talento y todas vuestras ganas de conseguirlo, lo vais a conseguir seguro. Y para terminar, para cerrar, dinos, ¿cómo te gustaría que te recuerden las generaciones del futuro, que piensen de ti? Bueno, no creo que me vayan a recordar mucho las generaciones del futuro, no, tampoco tengo esa expectativa, no. Pero bueno, cuando termine mi vida laboral, que eso llegará en algún momento, pues simplemente aspiro a que se me recuerde como un periodista que intentó hacerlo bien, nada más.